Gracias, gracias, compañeros en estudios de Noticias del 6. Me encuentro en el puesto de frutas Richard, aquí en la carretera internacional. Me encuentro con, bueno, nuestro gran amigo aquí. Coméntanos un poco sobre el precio de las frutas y verduras que ustedes venden en este sector. ¿Se ha mantenido su precio o han incrementado? No, lo mismo, la sandía la tenemos a 100, el melón a 40, la naranja 5 por 20, la mandarina a 5, 5 por 20, el mango a 5. ¿Se espera que para esta temporada, bueno, ya viene la temporada de verano, lo más solicitado es la sandía, el melón, la piña, se espera que para esta temporada pues no incrementen estos productos? Sí, primeramente Dios, va que ojalá que este año sea mejor que el año pasado, que vendamos las sandillitas, buenas sandías, un buen melón, es lo que vende ahorita. ¿Vemos más? Que la sandía, es de la sandía rojita. Sí, rojita, azucarón, dulcita. Llevamos a un mes de lo que es el año 2023, prácticamente iniciando el segundo mes. ¿La afluencia de personas cómo se ha visto en cuanto a la compra de este producto? Ahorita se ha hurgado la gente a comprar la manzana, la sandía, melón, todo eso se vende ahorita. El aguacate es algo también bastante solicitado. ¿El precio de un aguacate cuánto está costando? El precio del aguacate y más que todo las uvas, que son lo más caro. La uva está a 60 lempiras ahorita. El aguacate está a 15 lempiras ahorita, el aguacate. ¿En temporada navideña cómo estuvo el precio de la uva? A 80, 70. ¿70, 80? Y ahorita está a 60. A 60. Ha bajado. También manzanas, las lichas, los mangos. Es temporada de mango ahorita, pero sabemos que en el municipio no se da mucho, sino que el mango lo traen exportado. Sí, pero ahorita está caro el mango. Cada mango está a 10 lempiras ahorita. Sí, a 10 lempiras. ¿Los mangos, el camarero, nadie se puede mover para allá? Este es el mango maduro, ¿verdad? Sí, muy ajá, maduro. Y también hay mango verde. ¿El precio de un mango verde cuánto está costando? 7 por 20. Ajá. Está a buen precio, ¿verdad? A buen precio, sí, a buen precio ahorita. ¿A dónde está ubicado lo que es el venta de frutas Richard en lo que es el occidente del país? En la 1, en la gasolinera 1. Ajá. Gracias a William Maldonado. Vea usted, el producto de mangos, tanto algo que ha venido a incrementar es el mango, más que todo el mango. Y la sandía en esta temporada de verano, compañeros en estudios, totalmente en vivo desde la carretera internacional CA4 a la altura, bueno, de la gasolinera 1, en la venta de fruta Richard. Así que usted puede circular por este sector y venir a comprar la fruta que usted desee. Con este contacto, compañeros en estudios, totalmente en vivo, con el apoyo en cámaras de Wilson Lara, Ariel Martínez, para Noticias 16.